colocan un bingo en la puerta de un colegio en Burjasot, un pueblo de Valencia. ¿Quieres saber lo que opino? Cabecera y comenzamos. Veréis, el otro día recibí una llamada pidiéndome información sobre si era justo o, en este caso, legal que pusieran un bingo enfrente a escasos 50 metros de un colegio en Burjasot. Ya sabéis que hace unos meses se aprobó la Ley Valenciana del Juego y que indica que los locales de apuestas no pueden estar una distancia menor, perdón, de 850 metros de los centros educativos. ¿Es legal? Sí, veréis, y os lo explico muy fácilmente. Dentro de esta ley valenciana se excluye a los bingos porque tienen otro tipo de licencia, que se supone que tienen un doble control de acceso y por lo tanto se dice que no pueden entrar menores. ¿Me parece legal? Personalmente, sí, es legal, pero cuanto menos es una falta de ética y, sobre todo, más que un gobierno que comparte color político con el de la Generalitat Valenciana autorice en este caso la licencia del bingo. Y veréis, y sabéis por qué creo que ponen estratégicamente el bingo en ese lugar. Pues muy fácil. Hay un target de mercado y hay un público objetivo. Colegio público, primera. Segunda cosa, que es un barrio que se ha visto gravemente afectado por la COVID, un barrio donde ha aumentado la tasa de paro. ¿Qué mensaje les queremos dar? Pues, mamis, en vez de estar esperando a vuestros hijos mientras os tomáis un café en la cafetería, venís y os lo tomáis en el bingo, que lo vais a tener más barato mientras os dejáis el dinero aquí. Y mientras os dejáis el dinero aquí, no está el mensaje, y sí que el mensaje es gana por estar sentado mientras te tomas un café. Veréis, la estrategia es clara por parte de la empresa. Somos conscientes de que están buscando un público, en este caso muy objetivo, no buscan esos jóvenes que van a hacer las apuestas, sino un perfil de unos 40 o 45 años que están afectados por la crisis. Lo veíamos hace 10 años en la crisis del 2008, que había allí, todos los barrios estaban llenos de vendedores, ahora o bien de casas de apuestas o de bingos y demás. Entonces, es lo que quieren lanzar. Gana dinero fácil cuando realmente están imponiendo o provocando y blanqueando una enfermedad. Desde aquí me sumo a la petición que tienen en change.org, que os la dejo por aquí abajo para que la firméis, y pedirle al alcalde de Burjasot que no conceda la licencia, o en este caso que la revoque, porque estamos jugando con la salud de las personas.